¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio, Grazie, Ragazzi, Forza, Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Twitch. Hoy, José, bienvenido. Antes de nada, ¿qué tal todo? Muchas gracias. He de decirte que estoy reventado, porque al final me he puesto ya a ver fútbol italiano desde las 5, más luego el Athletic Club contra el Real Madrid, que también ha sido desde las 2, así que después de 10 horas de ver fútbol ya, supongo que tú estarás igual, Sí. llega un momento en el que dices, madre mía, estoy Sí, reventado. no. Y encima ese carrusel de las 7:30, que al final con tantos partidos tienes que Ojo. estar pendiente a todos, poner los goles en Twitter, estar atento a lo que vas a comentar luego en el directo y en el vídeo de mañana y tal, es un cacao mental. Además, bueno, yo estoy feliz por un lado porque ha vuelto a la Fórmula 1 hoy, sabes que me gusta mucho la Fórmula 1 y estoy muy feliz porque además ha sido Sí, un sí, sí. carrerón. Ah, ¿Qué te pero, o sea, contaron? solo han sobrevivido 11, ¿no? Sí, ha sido una carrera accidentada, cuanto menos. También la primera temporada Pero es accidente. normal. Al final, problemas de fiabilidad y esas cosas ocurren en la primera carrera. Pero había ganas. Me gusta que no haya coincidido con ningún partido que me interesara. Porque al final he visto la primera parte del Real Madrid, pero tampoco le prestaba mucha atención. Y no había ningún partido de Italia. Esos típicos partidos de Italia, 12:30, luego 3 de la tarde. No había. Así que a tope con el grandísimo Lando Norris. Soy absoluto ídolo de Lando Norris. Yo soy. Aquí la gente pensará que somos de Ferrari, ferraristas, ni mucho menos. Yo soy de McLaren, soy McLarenista desde hace muchos años. Así que nada, Yo soy de Ferrari, los ¿eh? ferraristas son auténticos zumbados de la cabeza en Italia, ¿eh? No, no, pero es verdad, en Italia están locos, es como un equipo de fútbol para ellos. Entonces, es verdad que es una religión, o sea, es tremendo. Las carreras en Monza y demás es tremendo. Pero bueno, tenemos mucho, 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 mucho de lo que hablar. José, hemos puesto ahí arriba encima tuya una barrita verde, la verás. Que se va llenando poco a poco con cada seguidor que tenemos, se va llenando. Y hemos puesto como objetivo llegar a los 1.000 antes de la próxima semana, creo. 1.000 seguidores en el canal de Twitch, de YouTube, de bueno, el canal de Twitch de Soy Calcio. Así que solamente tenéis que darle a un botoncito y encima se activará un Balotelli. Así que tremendamente chulo esto que estamos presentando. Y si tenéis Así que, ¿qué amigos, decís? invitarle porque tenemos que llegar al objetivo como sea. Sí, Así que una un semanita, Balotelli veo por ahí está aquí, el o objetivo. sea, se van activando los Balotelli, chicos. Ya sabéis que nos podéis ver luego en la redifusión también en YouTube o aquí mismo en Twitch también se quedan guardados los directos y los podéis ver cuando queráis. Y a los que nos estáis viendo a través de YouTube, que todavía no podemos hacer directos en YouTube porque YouTube no nos deja, pues que sepáis que os podéis venir a Twitch para estos directos que hacemos siempre después de cada jornada, totalmente gratis, sin ningún tipo de molestia. Ya somos por aquí más de 60, somos. Mucha gente, los de siempre, MHF, Iñaki Silva, Tifoso Lex, Alan, Samu Ba, Iván Rodríguez Losada. Y tenemos mucho, mucho, mucho que comentar, José. Primero, como siempre, vamos a empezar. No tenemos cumpleaños. Esta vez no tenemos cumpleaños. Nadie cumple los años. Tenemos que dar las gracias a nuestros miembros, que mucha gente nos pregunta siempre cuando presentamos esto de los miembros, ¿cómo pueden hacerse miembros? Pues en la pestañita de YouTube tienen la opción de hacerse miembros del canal, que por cierto. Esto me lo apunto, nos lo apuntamos para la próxima. Obviamente, vamos a meter también a los miembros de Twitch, solo faltaría, que es que se me ha ido totalmente a la cabeza, pero para la siguiente Eso metemos es. también aquí a los suscriptores de Twitch, que también nos ayudáis muchísimo. Tenemos a Octavio Camberos, Adrián Soria, Ferni López, Lex, Juan Diego Mata. Lex estará contento, que es de la Juve y no le va mal. O sea, estará muy contento, sí. Seguro. Raúl Grillo, Profe Black, Eden Román, Dani TXT, Bastián Quiroz, Rino33, Forcha, José Manuel Ochoa, Roberto Pelayo, Asier, Antero Rosa del Pozo, Eduardo Leal, Jared Nolasco, Ignacio Rodríguez, Federico Gómez, Eddie Rodríguez, Andros Montilla, Eric Mauricio, Oscar Reyes y Manuel Brión, Sebastián Velázquez, Andrés Onrubia, Felipe Orcina, David, Ulises Torres, Dávila, Víctor Díaz, Aitor Alavés, Norlan García, Fanaticubo, Uxio, Luca, Lojo Beiro, Alan Vargas, Caviar de Fútbol, Sebastián Vitenas, Alejandro Virgilio, Darío Armesto, Luis Chufandama, Manuel Hernández, Martín Di, Rafael Figueredo, Carlos González, Germán Alejandro Castro Santana, Piero Solozano Figueroa, Alejandro Corona, Carlos Bisquer. Por cierto, hay nombres muy largos. Siempre, siempre lo pienso. Hay nombres muy largos, Sí. José. La gente nos manda todos sus apellidos. Y completamos con nuestra última página de miembros que sigue creciendo. Ya vamos camino de la cuarta. Jorge Arturo Garrido, Juste, Rubén García, Daniel Sáenz, José Antonio MX Editions, Jorge Vega, Nicolás DLS, Mauricio Lazón, César Arrasco, Óscar Freiría, Lautaro Morselli. Hoy hablaremos de un Lautaro. Juan Carlos Ablanedo, Italiano Vero, Óscar Ortega, Cebukit y Roberto Carlos, que, hombre, El exjugador de Real Madrid. suponemos que no. Pero nadie, Hay un pero sí, también hay cantante. un cantante. Creo que está vivo todavía, creo que sí.
Creo que era brasileño, ¿no? No, Roberto Carlos es cantante, no es verdad, no lo sé. Pero sí, creo que es un, creo que tiene el pelo largo. Esa es la diferencia con el Roberto Carlos normal, por así decirlo, el futbolista. Pero te imaginas que fuera Roberto Carlos el jugador. Sería tremendo, ¿eh? Bueno, sería muy épico, desde luego. Sería increíble. Vamos a repasar, como siempre, al principio, chicos, cómo ha ido la jornada, para que no se nos olvide, para poneros al día los que no hayáis estado atentos y se os haya escapado algún tipo de encuentro. Como siempre, tenemos aquí los marcadores. Juve 4, Torino 1 en el derbi de la Mole. Sassuolo 4, Lecce 2, Lazio 0, Milan 3, Inter 1, Bologna 2, Brescia 2, Hellas Verona 0, Cagliari 0, Atalanta 1, Parma 1, Fiorentina 2, Sampdoria 3, Spal 0, Udinese 2, Genoa 2 y Napoli 2, Roma 1. Así bote pronto, José, mientras cuento los goles, ¿qué partido te ha sorprendido más? Uf, sorprendido. Bueno, es complicado esta jornada quedarse con uno de ellos, pero el Lazio Milan. Hombre, sorprendido, o sea, me sorprendió. Pero yo. Sí, pero yo creo que más el Inter Bologna. Fíjate lo que te ve. Sí, sí. No porque me esperara que ganase el Milan, que para nada, desde luego, pero es verdad que el Inter Bologna me parece un partido que creí que estaba muy controlado por parte del Inter, que el Bologna no iba a hacer mucho más y que luego, pues al final la ha remontado. Pero es verdad que ha habido partidos bastante buenos y por tramos directamente sí. Han cambiado de que un equipo no tenía opciones y luego se ha metido directamente en el 33 partido. 33 goles, no está nada mal. Que por cierto, nos comentaba por aquí Germán Vieri en el chat que fue con su novia a un concierto de Roberto Carlos. Tremendo. No tenemos nada más que decir. Roberto Carlos, desde hoy, ídolo absoluto del canal, Ídolo absoluto. ¿La clasificación cómo queda? Pues esta vez sí ha cambiado, porque la Juve se escapa 7 puntos de la Lazio, que es el inmediato perseguidor. También ha perdido el Inter, así que si alguien pensaba que el Inter tenía opciones todavía de pelear el Scudetto, está a 11 puntos y es prácticamente imposible. Y luego el Atalanta es el gran vencedor, que se pone a 5 puntos del segundo y aumenta hasta 15 unidades la ventaja con el siguiente equipo de puestos de Europa League. Roma, Napoli y Milan se afianzan en los equipos que irían a Europa League, porque el séptimo irá a ronda previa de Europa League. Y luego en descenso pues están los mismos equipos de siempre, aunque con las distancias un poco cambiadas. Lecce, Brescia y Spal, se escapa a 2 puntos el Genoa, pero el Brescia pues asoma un poquito la cabeza, José, y quiere revivir. Ahora hablaremos un poquito de esos partidos, de si tiene opciones o no. Pero vamos a empezar, si te parece, por el último encuentro del día, el último encuentro de la jornada 30, ese derbi del Sole, Napoli-Roma, que era un partido, es verdad, que al final, pues no, un poco descafeinado, ¿no? Porque ninguno de los dos equipos podía llegar a Champions. Entonces nos quedaba ese gafe, ¿no? Ese problema de que no podían llegar más lejos. Pero era muy importante para afianzarse y sobre todo, hay que decirlo muchas veces, el séptimo tiene que jugar 3 partidos en agosto contra equipos infames de Europa League. O sea, es una mierda jugar esa eliminatoria, diciéndolo bien y pronto, te condena tu preparación física. Entonces, nadie quiere ser séptimo. Entonces, con el Milan apretando desde atrás, pues tienen que ganar. Ya ganó Napoli. Fíjate lo que te digo. Tengo 2 apuestas. Una que te voy a comentar luego, cuando lleguemos al momento, y otra que te voy a decir ahora, porque tiene que ver con los puestos de Europa League. Y es que creo que a este paso, como siguen las cosas así, el Napoli y el Milan se meten directamente en la fase de grupos de la Europa League. Fíjate lo que te digo. Sí. Y que la Roma se va a tener que pelear sudando la gota gorda por meterse en la previa Europa League. Viendo el nivel ahora mismo, porque es que la Roma está teniendo a todos disponibles, igualmente no está dando el rendimiento esperado en ningún momento. Y la verdad es que creo que hoy ha probado algo diferente Paulo Fonseca, ha salido con un 5-3-2, ha esperado en su propio campo al Napoli, ha intentado salir al contraataque con Seco dejando de cara y saliendo a la contra corriendo Kluivert, pero nada, el equipo solo atacaba por jugadas en estático, jugadas con posesión, y en esas jugadas con posesión no ha demostrado nada, porque en Kitarian tiene que estar muy pegado a la base de la jugada, ha perdido todo el peligro que tiene. Pellegrini más de lo mismo, no ha estado en su mejor partido precisamente porque ha estado muy cerca del pivote y luego ha sido Spinazzola y poquito más. Ahí es donde le ha creado problemas la Roma al Napoli, y creo que el Napoli ha hecho un partido que merecía ganar. Sí, yo también. Pero es verdad que le ha costado un poquito tener la posesión, Solo Fabián Ruiz es el jugador que le da calma, que sabe quitarse presiones del rival muy fácilmente, así que partido que creo que ha merecido ganar el Napoli. Y por cierto, los goles, por comentarlo un poco, Callejón,
uno de los mejores futbolistas que ataca el segundo palo sin ninguna duda. Un gran centro de Mario Rui desde la izquierda, la verdad. La defensa de la Roma, pues que no por poner más hombres defiende mejor, las cosas como son, y sobre todo que se le ha lesionado Chris Smalling al principio del partido, ha tenido que entrar Fazio, y obviamente, sin ser Smalling el Beckenbauer inglés, porque no lo es, pero Fazio es muy malo y al final pues se ha acabado notando. Un atracador, ¿eh? Atracador del de los atracadores, de los miembros del club de los atracadores. Por cierto, nos estaban preguntando por aquí sobre las previas. A ver, teóricamente sí van a coincidir las previas con esas últimas rondas de Champions y Europa League, sobre todo las primeras previas, que son la primera semana, creo, pero ahí están los equipos de Andorra, de Malta, y estos equipos de coeficiente muy bajo, sí. Pero creo que el equipo italiano entra a mediados entre el 15 y el 20 de agosto. No sé si habrá acabado ya la Champions para entonces, ahora mismo no tengo ni idea de cuáles son los calendarios. No, bueno, pues. No, 27 acaba la final, creo. 27 o 29 la pues final. Igual coincide algún partido esto. En torno al 20, creo que es. No sé si se juega la semifinal en ese uno de esos días o está entre medias de los cuartos, porque los cuartos sé que son del 13 al 16, me parece. Y luego vienen las semifinales el 20 y algo, para que luego sea la final el 27. Pero tremenda referencia de Edgar poniendo los equipos de Andorra contra los de fondo de bikini. Yo era un... Bueno, yo, a través de mis hermanos, que son más pequeños que yo, era un viciado de Bob Esponja. Pero un viciado increíble. Siempre, todas las mañanas, antes de ir a la universidad, antes de ir al instituto y demás, veía Bob Esponja. Siempre. Que no sé si en Latinoamérica se dice Bob Esponja o se dice de otra forma. El bicho amarillo este que vive en el fondo del mar. En una piña del fondo del mar, pues... Ah, cuadrado, de ojos azules. Sí, sí, sí. O sea, no, es inconfundible. SquarePants, en inglés. O como se diga. Bueno, pues el caso es que, grandísima referencia, nivel. Pues sí, los equipos de fondo de bikini también juegan esa eliminatoria. Volvemos al partido. ¿Qué gol ha metido Insigne? Escandaloso. Espectacular. Parecido al de Douglas Costa la pasada jornada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea... Pero desde la otra banda. Sí. Muy bien. Y incluso, hombre, yo le daría un poco más de dificultad porque al final había más tensión en el partido. Lo de Douglas Costa era un poco pachanguero. Sí. Pero qué golazo ha metido. Y me ha encantado después, no he hecho un GIF. Quería hacer un GIF, pero no he hecho un GIF porque, digo, los de la Lega están ahí con el tema de los derechos y me cierran la cuenta. Pero el momento en el que se ha ido a abrazar con Gattuso, bueno, no abrazar, a chocar el pecho así. O sea, ha hecho así con Gattuso, chocando el pecho me ha parecido, digo... Te juro que me ha molado muchísimo. Muchísimo. Igual me la pongo de encabezado de Twitter. No lo he visto. Igual me la pongo de encabezado de Twitter. Ese choque de pechos ahí, Gattuso, que con Y yo creo que representa un poco cómo lo ha levantado Insigne, ¿eh? O sea, Insigne ahora mismo tiene que regalarle por Navidad una cesta de estas con panetone, con una paleta de jamón, con turrón de todo tipo a Gattuso para el año que viene. O sea, seguro. O sea, increíble. Segurísimo. Lo ha levantado, lo ha devuelto. El mejor Insigne, que no lo veíamos desde Sarri. Una grandísima noticia porque es la estrella de este Napoli, sin lugar a dudas, por muchos jugadores que lleguen. Así que, gran noticia, pero he de decir que no he visto la celebración. Pero he visto en cuentas italianas algunos comentarios que decían que incluso Gattuso había mandado a tomar por saco a Insigne del golpe de pecho. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, Gattuso ahora mismo está un poco más fornido que Gattuso, que está fuertote, ¿eh? O sea, Gattuso está de buen comer. No está gordo, pero sí. Además que se pone estas camisas basic de que él no es de llevar traje ni llevar chanda ni nada. Se pone una camisa de estas de que parece una del sí, Chiavi, una camisa del totalmente de las más baratas que hay en la tienda. Y oye, tiene su carisma. Si hablamos un poco de la Roma, hay pocas cosas positivas que decir, José. Por un lado, obviamente, que ha vuelto Nicolò Zaniolo 6 meses después. No ha hecho gran cosa, al final es normal, ¿no? Hay que darle mucho tiempo todavía para que se recupere. Con un peinado un poco canallita, muy, muy rubio. Ahora está de moda llevar el pelo así. Hasta Caputo, que Caputo, pues... Es, bueno, tiene mucho carisma, ¿no? Y siempre celebraba los goles ahí con su marca de cerveza, que hay que recordar que él tiene una marca de cerveza propia, pero hasta Caputo tiene el pelo rubio y Teo Hernández tiene el pelo rubio. Pero bueno, Zaniolo ha vuelto así y luego Seco y Mkhitaryan. Yo no encuentro más cosas que destacar en esta Roma. Bueno, ha destacado demasiado. Spinazzola me ha gustado su partido, pero es verdad que no... Pero es que... De verdad, yo creo que defendiendo con 8 futbolistas te meten 2 goles, te han podido meter 3, han tenido un montón de ocasiones el rival, ha fallado un gol a puerta vacía, ha fallado un remate al larguero, otros al palo. La Roma defensivamente tiene un problema bastante serio y tiene que cambiar muchas cosas, eso desde luego. Y además está yendo una dinámica bajísima,
y que creo que además está jugando con el mejor once que yo creo que puede tener y aún así no le sirve para ganar, así que me llama la atención y creo que a la Roma le peligra precisamente mucho los puestos de Europa League. Creo que he dicho Teo Fernández, me está diciendo la gente por aquí. Increíble que haya renombrado a Teo Fernández. Bueno, las cosas como son. El Napoli ahora mismo empataba puntos con la Roma, pero con sensaciones de que va a quedar un poco por encima. Habrá que ver qué pasa con Paulo Fonseca. Es cierto que esta semana ha habido de todo, rumores de que esto sería una prueba, estos últimos partidos. Luego ha aparecido Palota, el propietario, para decir que no, que se va a quedar. Pero esto es una incertidumbre, porque no sabemos quién va a ser el director deportivo del año que viene, no sabemos si va a comprar Friedkin el club, no sabemos nada de la Roma, así que de momento todo con pies de plomo, con pinzas, cogemos todas las noticias que salgan y a esperar. Pues sí, no te queda otra y a ver qué va pasando, así que como ya hemos comentado, el Napoli ahora mismo se queda en sexta posición con 48 puntos, empata con la Roma que está quinta con los mismos puntos y a dos se queda el Milan de entrar en ese puesto de Europa League, que yo creo que va a correr peligro la cosa. Sí. Nos vamos hasta el partido del que abría la jornada, ese derbi de la Mole, que a ver, siempre lo hemos dicho al final, ¿no? El derbi de la Mole, el derbi de Turín, ese Juve-Toro, es un partido que tiene mucha historia, ¿no? Y mucha rivalidad, pero es verdad que después de todo lo que pasó en su día con el Grande Torino, ¿no? Y obviamente cómo se cayó aquel equipo, cómo desapareció, pues es obvio que ha perdido mucho nivel, ¿no? Mientras que la Juve subía hacia arriba y se convertía en el mejor equipo de Italia a nivel nacional. Aquí no voy a entrar más porque mucha gente luego nos dice, no, pero a nivel europeo es mejor otro equipo y demás. Bueno, el caso es que mientras que se convertía en uno de los mejores equipos de Italia, el Torino no, se quedaba a medio camino, ¿no? Entonces, es cierto que a día de hoy, pues, no es rival el Torino para la Juve, las cosas como son. Y en este partido, menos todavía porque el Torino, José, llegaba en un nivel, pero lamentable no, lo siguiente a lamentable. Sí, es uno de los derbis más descafeinados que yo creo que te puedes echar a la cara ahora mismo en Europa, porque al final la Juventus siempre le baña un poco al Torino. Así que yo creo que es verdad que tampoco me parece tan malo el partido del Torino por tramo. No sé cómo se metió el partido, no te voy a engañar, no termino de encontrar la explicación. No sé qué tramo del partido me puede llegar a perder para... Es decir, no me perdí ninguno, pero es verdad que cuando de repente digo, joder, es que no era consciente de que se haya metido el Torino en el partido de una manera en la que se pudo meter 2-2. Se pudo poner 2-2, pero fácilmente, si no llegan a anular ese gol a Belotti. Así que creo que buena Juve, creo que estuvo muy perfecto, impecable de Lid. Creo que ha sido uno de los mejores jugadores de la jornada, Cuadrado dando un nivel espectacular también en ataque. Bueno, sí, porque encima estaba, el penalti pero... de Lid no es penalti. O sea, le da primero en el muslo y luego le da en la mano. Y eso, según la regla, no tiene que ser nunca penalti. Claro. Entonces, para un penalti que hace con la mano, que no es, que ha hecho muchos, pues este es el que menos era. Sí, eso es verdad. Y luego me pareció un gran partido de Cuadrado. Y bueno, pues otro partido que gana la Juventus de Turín y otro partido que los goles vuelven a ser Cristiano Ronaldo y Dybala. Siguen sumando goles. Para mí el nivel de Dybala está muy por encima del resto de su plantilla junto a De Ligt. Creo que están siendo los dos jugadores que están a un nivel impresionante, uno de los mejores. Para mí los dos, que posiblemente de los dos más en forma que ahora mismo en la Liga Italiana. Y bueno, pues otra victoria muy importante para Juventus, que hizo sus deberes y ya directamente le tiraba la pelota. Primero a la Lazio, que jugaba contra el Milan, y después a un Inter que debía ganar como fuese al Bolonia y sin dejar ninguna opción para que... Pues para que la Juventus ya directamente no encarrilara el Scudetto. Oye, grande Cuadrado, grande Under MC diciendo en el chat, Cuadrado haciendo un partido redondo. Ese es el nivel que nos gusta de comentarios, eso es lo que... esas metáforas guapas que hacéis son las que nos gustan. Como decías tú, tanto Dybala como Cristiano tirando del carro, una solidez defensiva muy buena en la Juve, incluso Rabiot mejorando partido a partido. O sea, las cosas como son, el César lo que es de César, está jugando bastante mejor de lo que venía haciendo antes del parón. También Sarri le está dando muchísimos minutos como titular. Y parece, José, que Sarri tiene su once. O sea, al final vemos siempre a los mismos. Buffon jugó para alcanzar el partido número 648 y superar a Paolo Maldini como el futbolista con más partidos en la historia de la Serie A. Pero Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo o Alexandro cuando vuelva... Pero Bentancur, Pjanic, Rabiot y arriba Bernardeschi, Dybala, Cristiano. O sea, no cambia ya.
Sí, la mejor versión de Bernardeschi necesaria para que luego Douglas Costa entre como revulsivo y revolucione el partido. Porque es lo que mejor le vino a la Juventus para terminar de asentarse y de no dar ninguna opción al Torino. Pero es verdad que el 11 parece estar medianamente hecho. Alexander ha vuelto con el grupo, con Giorgio Chiellini, los dos. Y podría encontrar en los próximos partidos, pero yo creo que Sarri ya consigue resultados, no va a mover ahora muchas cosas, no va a hacer muchos experimentos y creo que lo hará bien. Por cierto, nos preguntaba Tortuga Celeste, que no hemos hablado de los abdominales del bicho. Sí. El bicho que está cuadrado. Madre mía, ¿vale? Somos lamentables. Venga, tenemos un nivel lamentable. Subo el nivel, sí, no está mal. Mejor que lo del otro día, que hoy vamos a adelantar que Musa ha dejado al Inter en el Barrow, ya lo vamos adelantando por ahí. Es un chiste que vamos a poder repetir muchas veces porque Barrow va dejando a muchos equipos en el Barrow, entonces no es culpa nuestra, ¿no? Pero por cierto, el otro día, fíjate si es casualidad, que vi el vídeo que sacaron los compañeros de los amigos de la media inglesa sobre un equipo que se llama Barrow, de no sé qué división inglesa, y tiene una historia muy chula. Sí, y digo, ostras, pues si nosotros tenemos un Barrow que está jugando muy bien ahora, y fíjate, casualidades de la vida, no sé. Por cierto, comentar dos datos de Cristiano que me parecían muy interesantes. Por un lado, el hecho de que haya marcado su primer gol de falta en Italia después de 43 intentos. Bueno, son unos cuantos, las cosas como son. Un gol de 43 disparos. A ver. No habla muy bien de ti, ¿eh? No habla muy bien de ti. Hablábamos la semana pasada de que el Milan en 41 disparos metió un gol y otro en propia. Pues Cristiano, te decimos lo mismo. Un poco mal. Pero luego otro dato muy bueno de Cristiano, José. Desde 1961, y ha pasado muchos años, ningún futbolista de la Juve, por aquel entonces fue Omar Sivori, que fue Balón de Oro en su día, ningún futbolista de la Juve marcaba 25 goles o más en una temporada de Serie A. O sea, y mira que han pasado futbolistas, ¿eh? Creo que Trezeguet marcó 24 la década pasada, pero ninguno había marcado 25 o más. O sea, datos muy bestias de Cristiano, las cosas como son, hay que ponerlo en perspectiva. Y como comentabas tú, está jugando muy bien ahora, se nota en forma de nuevo, se nota con confianza. Y yo creo que estamos viendo de nuevo al mejor Cristiano, la verdad, las cosas como son. Que por cierto, José, si hacemos, enganchamos con la previa del Milan-Juve que se viene este martes, partidazo, porque además los dos equipos llegan bien. No está Dybala y no está De Ligt. Ojo, sancionados. Los dos mejores jugadores de la Juve, ¿eh? Yo creo que le puede meter mano al Milan. Es verdad que el Milan ha perdido al mejor futbolista que posee en su plantilla, que es Hakan Çalhanoğlu, salvo sorpresa. No sé si va a llegar. Creo que llega. Ahora hablaremos del Sultán. Hablaremos del Sultán. Perdóname, que me he adelantado. Es que vengo muy a sacar un poco de pecho aquí con Hakan, ¿vale? Porque sí, es terrible, no sé. De los pocos defensores. Luego dije que sobrará un poco que jugara tan lento, pero es que aún así está metiendo goles como churros, está jugando bien, y esa crítica solo se la voy a dejar a Buenaventura de momento, pero de los pocos que estaba con Hakan Çalhanoğlu a muerte. Bueno, ya volveréis a la cueva, ¿eh? Yo creo que no, nos queda mucho, tampoco, yo lo comentaba, no hay que venirse arriba, tampoco que, oye, que en 3 años juegue 2 semanas seguidas bien, pues hombre, tocaba también. pasamos al partido del Sassuolo, Sassuolo 4, Lecce 2. Raro es que un partido del Sassuolo no sea entretenido. Porque, José, los últimos 4 encuentros, quitando el de la entrada del parón, que fuese Atalanta 3, Sassuolo 1, que también estuvo o 4-1, creo, que también estuvo entretenido. 3-3 con el Inter, 3-3 con el Elas, el otro día 1-3 a la Fiorentina y el otro día 4-2 al Lecce. O sea, una media de mínimo 3 goles por partido el equipo de Cervi, que está mutando al Atalanta cuando le damos la bienvenida a Pavlets22, que se ha hecho miembro, suscriptor del canal. Vale. Así que muchas gracias, Pavlets22. He de decirte que es amigo de confianza y que me había prometido que se iba a suscribir con Amazon Prime a nuestro canal de Twitch y ha cumplido su palabra, ¿eh? Así que le damos miles de gracias y ha cumplido su promesa. Grande. Es un tío de palabra. Le dedicamos los goles del Sassuolo, la verdad. También una copa de la Nuit, ya sé que le gusta. La Nuit, tremendo antro de la noche madrileña, ¿eh? O sea, en ese antro te podrías encontrar perfectamente a Gabriel el portero. Y hacer una cosa, Gabriel el portero del Lecce, te juro por Dios que estaba viendo el partido contra el Sassuolo y solo podía pensar en que era igual que Andrés Onrubia, te lo juro. O sea, cada vez que salía
¿En serio? Solo podía pensar que Andrés era igual que Gabriel. Solo podía pensar en eso cada vez que le veía. Y llegué a pensar en hacer un montaje y todo. Pero me parece igual. Pero al nivel de Diego Deme e Irati Prat, porque de verdad, tienes que hacer un montaje. Día, porque es que sois el otro día me dijeron, hermano el otro día me dijeron que era Beretut también. Ya me parezco a mucha gente. Me han dicho muchas veces que Matt Damon también, ojo, ojo. Me vas tirando ahí. Matt pues, Damon. No sé, son cosas que dice la gente. No puedo decir, no sé, yo no... ¿No te parece mucho? No te parece mucho, no te voy a engañar, él es Diego Deme, sí, eso ¿ves, sí. ¿Ves? Están diciendo por aquí, dice Edgar, sabía que no era el único que pensaba que Gabriel se parecía a un rubia, ¿ves? Es que yo creo que sí, es que lo pondremos en Twitter un día estos y cuando venga un rubia pondremos una foto de Gabriel a su lado para demostrar que son parecidos. Pero hablando de lo futbolístico, José, muy bien el Sassuolo, muy bien Meret Muldur, que marcó un gol, el lateral derecho turco muy jovencito que está siendo una de las primeras. Sí, se lesionó Toljan y ha aparecido Muldur para quedarse ahí. Yo, a mí me tiene flipado lo que hace el Sassuolo con los turcos, porque sí, traen turcos a Mansalva, salen buenos todos, no hay uno que salga malo. Y luego están fichando a Toljan, a Marlon, a miles de futbolistas, el Sassuolo, a Lemos en su día, y aquí vienen los turcos y dan siempre nivel, así que somos muy de los turcos del Sassuolo, hay que decirlo, que siempre... Me gustan mucho. Sí, por eso que a ver, sí, muchas veces la gente nos pregunta qué equipo podría imitar al Atalanta y muchas veces comentamos que el Sassuolo es el que lo tiene más fácil por un poco estructura, por lo que tiene hecho en la cantera, ¿no? Por la cantidad de jugadores uh-huh. jóvenes que ficha a otros equipos y demás para su equipo filial, así que veremos si el Sassuolo sigue ese camino, pero podría serlo. Hablamos de uno de los partidos del fin de semana, José, es el Lazio 0 Milan 3. La gente va a estar feliz porque hay mucho que comentar de este partido, la verdad. Obviamente hay un... ¿Por qué el Milan gana el único partido que no había que ganar en toda la temporada? Es impresionante. Drásticas declaraciones, ¿eh? No, pero a ver, era un partido muy condicionado al final. Que no estén ni Caicedo ni Ciro Immobile, ¿no? En un principio podíamos pensar, y lo dijo Inzaghi en la previa, ¿no? No, vamos a jugar a lo mismo, vamos a mantener el esquema, no importan los jugadores, importa la idea... Se vio desde el minuto uno que no, que la Lazio no tenía a Immobile, tampoco a Icedo, pero sobre todo a Immobile, y no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué hacer. Era un jugador que muchas veces se dice, no, es que a lo mejor no aparece en los partidos grandes y demás, es capital en la Lazio, se ha demostrado en este partido. Estuvo muy cómoda la defensa del Milan, sí. Creo que tanto Romagnoli como Kjaer estuvieron muy bien, porque es verdad que le faltaba mucho, por ejemplo, estaban los dos centrales muy atrás, que es donde siempre suelen estar, estaban Correa y Luis Alberto viniendo a recibir, claro, había una distancia muy considerable en la que los centrales del Milan decían, oye, pues mira, que suban que si hay Benacer a presionar más arriba al centro del campo del Lazio y nosotros nos pegamos al Correa y a Luis Alberto que van a ir a jugar a la base de la jugada, porque no tenemos a nadie que encubrir, no está ni Móvil, ni Caicedo. Luego entra Bobia de Kanye, que es como si fuera un fantasma, y no tienen nada que hacer. Claro. Entonces Romagnoli creo que hace un gran partido, creo que no es el más difícil que le ha tocado en su carrera precisamente, pero es cierto que el Milan se cae porque no solo dice Dios a la Liga, sino que además pienso que está reventado el equipo, pero reventado. Sí, sí. Se nota. Lo dijo en Xavi después del partido. Es que estaban muertos los chavales. Y ahora mismo... Si jugara el Lazio de antes del parón contra el Lazio después del parón, le mete 5. Sí, no, fíjate, nos preguntaba por aquí Santi si de verdad creemos que el Milan está jugando bien. Y hoy leía una teoría que comentaba Enrique Julián en Twitter, que es un gran periodista que sigue el fútbol italiano desde España, que comentaba que al final ahí el Milan de antes del parón era un equipo que jugaba muy lento al fútbol. O sea, un ritmo muy bajo, ¿no? Y eso es así, o sea, lo hemos visto. Uh-huh. Y siempre que jugaba contra un equipo, el Atalanta, el partido de 5-0, ¿no? Antes de la Navidad. Siempre que jugaba contra un equipo que metía una presión más alta, pues sufría mucho. ¿Qué ha pasado? Que después del parón, uh-huh. con todo el calor, con 3 meses sin jugar, el ritmo general ha bajado de todos los equipos. Entonces, como sí, el Milan ya jugaba lento, le ha sido más fácil adaptarse a esto, a este nuevo fútbol, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo creo que también hay parte de mérito de Stefano Pioli, mañana lo comentaremos en el vídeo de repaso, ¿no? Que está siendo muy profesional
para los momentos que está viviendo, que son de estás en la calle en 2 meses, o sea, yo creo que está siendo muy profesional, y que hay algunos jugadores que están dando, sí, un paso adelante también. Así que bueno, yo creo que es una mezcla de todo en el Milan. También te digo que a mí me gusta mucho cuando están los Paqueta y compañía. Por mucho que juegues lento, a mí me quitas a Buenaventura, me metes a un Paqueta y soy feliz. Uh-huh. Y Ibrahimovic hizo un partido, yo creo que bastante correcto. Además, tuvo la ventaja de que el Milan pudo bajar un poco el ritmo del partido, pudo hacer cambios pronto. Y además puede pensar en el próximo partido, que también es de los gordos, que le toca la Lazio y la Juve, que son segundo y primero. Así que, no sé, yo creo que partido muy completo del Milan. Creo que tampoco le plantearon grandes problemas, pero es verdad que hay que saber estar ahí, hay que saber ser profesional, hay que saber cerrar el partido pronto, hay que saber, no sé, muchas cosas, y creo que lo hizo todo. ¿Sí? Creo que hizo el partido perfecto, el partido que le convenía. Es verdad que hemos visto muchas veces que al Milan ha hecho muy buenas primeras mitades, pero luego en la segunda se nos ha caído. Creo que aquí mantuvo el tipo, así que todo es de valorar, todo es de decir que el Milan hizo un gran partido. Y yo creo que la comunidad de Milan puede estar muy contenta con el partido que hizo su equipo y con las aspiraciones, porque yo de verdad que lo creo, que creo que el Milan y el Napoli se pueden meter perfectamente en fase de grupos de la Europa League, y el que puede ir a previa quedando séptimo puede ser la Roma. Y ojo, no se descuide la Roma, que por detrás hay un pequeño colchón, eso. Pero ojo, no te descuidas, porque nunca se sabe lo que puede pasar. A ver, lo de Hakan Calhanoglu parece que fue un golpe en el polpaccio, que viene a ser la pantorrilla. Parece que fue por precaución más que nada, fue un golpe duro y que no se va a perder el partido contra la Juve, o al menos eso decía él, que no quería perderse el partido contra la Juve, así que parece que podría llegar. Ibrahimovic, pues importante, aunque es cierto que yo creo que físicamente sigue lejos del nivel, y creo que el partido también pedía a Rebic, sobre todo a partir del primer segundo gol, ¿no? Cuando el Milan se refugió un poquito atrás, era un partido para Rebic, lo vimos en el gol que marca luego y en las ocasiones que tuvo, para salir a correr y ya está. Pero qué buena esa solidez defensiva, ¿eh? ese Kier Romagnoli y ese Salemakers en su primera titularidad a tope, el belga. Yo te juro que no sé, siempre me ha parecido un jugador muy difícil de descifrar. No vengas a subir a decir que ya tenías el carro de Salemakers, que se podía subir la gente. No lo puse en la calle el carro, pero la gente no sabía que existía Salemakers y yo ya le defendía en Twitter cuando jugaba en el Anderlecht. Bueno, el caso es que siempre ha sido un jugador muy difícil de describir, porque él empieza como lateral, luego pasa a ser interior, extremo en Bélgica, pero nunca ha sido un jugador excesivamente técnico. De hecho, es bastante malo centrando, las cosas como son. El otro día contra la Spal, no centró bien. Pero tiene una garra, un carácter, o sea, está corriendo todo el partido. Yo creo que es un chico que se va a ganar el cariño. Nos preguntaban, ¿es un nuevo Suso? Yo creo que nada que ver, porque es que es todo lo contrario futbolísticamente. Yo sé quién creo que es. El nuevo Borini. Sí, pues por... Creo que no tiene nada técnicamente, creo que no es bueno centrando, creo que en el uno contra uno no es bueno, pero es un jugador rápido, currante, que se puede ganar el sitio perfectamente, y el entrenador es el tipo de futbolista que le gusta, y mírale ahí, de no jugar prácticamente nada a mí dónde está, así que yo creo que va a ser el nuevo Borini, pero vamos, sin ninguna duda. Sí, que por cierto, esta semana tenemos vídeo de mi Hellas Verona ideal, y obviamente he metido unos cuantos belgas, ya lo verás. Cuando lo grabemos, cuando lo saquemos, ya verás que hay unos cuantos belgas ahí metidos que mueran mucho, El belga radar, como es el afro radar de Alberto y yo, bueno, hombre, el belga radar. Tengo que presumir. Para una cosa que sé de verdad, no como en Italia, que no tengo ni idea en realidad, pero allí, para algo que conozco desde hace mucho tiempo, pues presumo de ellos. Y por cierto, qué dos jugadas tuvo Teo, ¿eh? La verdad es que yo creo que no fue el mejor partido de Teo, ni mucho menos. Sufrió también con la Chari atrás, pero tiene dos jugadas. O sea, iba montado en un cohete, pero vamos, espectaculares. Llega a meterles cualquiera de los dos goles, es uno de los goles del año. ¿Cómo salía hacia adelante? Es que ya parecía los jetpack estos que te pones aquí detrás, que vas... volando prácticamente, pues parecía que llevaba uno, era espectacular. En Fortnite había uno de esos, ¿no? Sí, puede ser. Yo es que Fortnite lo dejé hace mucho tiempo. En su día. Entonces no te puedo hablar de. No sé qué ha pasado ahí. No, hombre. Yo he estado jugando hasta la cuarentena, ¿eh? Terrible. En Fortnite, pero es verdad que. Tremendo. No termino de ser bueno del todo. Yo creo que Teo Hernández tiene pinta de jugar al Fortnite, ¿eh? También te lo digo. Pero no sé cómo será ahí, pero sí, futbolísticamente, sí. De verdad, qué fichaje del Milan, ¿eh? Qué fichaje del Milan. Joder, pero la jugada que hizo, creo que es la segunda, me parece, la segunda carrera que hace todo perfecto,
incluso quitarse al central en un toque, de pasársela de la derecha a la izquierda. Y cuando ya directamente digo, joder, qué jugada, solo tienen que empujar la gol, tirarla a la izquierda, tirarla a la derecha, esta cosa está en el medio, ya directamente tiene la jugada hecha, fuera. Pues sí. Y es el Milan, 46 puntos, es uno de los equipos que mejor ha vuelto del parón. Es uno de los equipos que más puntos está sumando, quitando ese empate contra la Spal, que la verdad es que, bueno, ahora mismo estarían metidos en fase directa de Europa League si no hubieran hecho el tonto contra la Spal, o al menos empatados a puntos con Napoli y con Roma. Sí. Pero de verdad, van hacia arriba. Ahora le toca jugar contra Juventus y Napoli seguidos. O sea, es completar la cordillera. Ahora le toca la fase más complicada de la temporada para ellos. Así que habrá que ver cómo salen de ahí. Pueden salir con la moral por las nubes o de nuevo con el Elas, el Bologna, el Cagliari detrás. Estoy despistado porque he visto... Sí, un comentario muy turbio. Mira el chat. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Un poco turbio el comentario. De Valentino. Me hace gracia, tío. Yo cuando ponen estos comentarios... Hostia. No sé cómo se... ¿Cómo se consigue esta mierda? Yo tampoco lo sé. Hay que echarle mucho tiempo para hacerlo. Eso seguro. Hostia, tío. Pero que me ha dejado flipandísimo, de verdad. No, no, no di crédito a... Te he dejado como el partido, bueno, te he dejado como el partido del Milan el otro día. No, más, más, más. Espero que no lo uséis para vuestro... esta noche. Este mensaje en el chat de Valentino. También hay otro mensaje que me ha gustado, que es de Orange Cassidy, que dice: Babros el Pacho del Alacho. Y encima rima. ¿Qué lentitud tiene? Estoy de acuerdo, fíjate, que me gusta la referencia. Sí. El Pacho del Alacho. Encima, aparte de que rime, que eso ya me mola, pero es verdad, es que es muy lento, sale de posición. Vaya fichaje también ha hecho el Alacho, ya no me termina de gustar este chico. Sí, Fazio por lo menos tiene la excusa de la edad, Babro no. Babro no tiene ninguna excusa, ha sido un poco flop, uno de los peores fichajes de la temporada. Ostras, me gusta el comentario de ArtTeam44 que dice: el mensaje anterior del chat de la... tiene mejores curvas que los centros del Belga, que es el Mekers, ¿eh? Es que tenemos una gente, de verdad, que hila todo. Me parece maravillosa la mente que tiene esta gente. El que no tendrá un día tan maravilloso, José, será la gente del Inter. Porque obviamente ha sido día... Bueno. Nos comentaba un seguidor, un miembro por el grupo de Telegram que tenemos. Para todos los que seáis miembros, sería, si no estáis dentro del grupo de Telegram, escribidnos para que os metamos. Nos decía: no he visto el partido del Inter. Y digo: pues menos mal que no lo has visto. Eso que te llevas. A ver, ha ganado el Bologna. Y han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas y hay que comentar muchas cosas de este partido. Es un tropiezo más del Inter de Conte, que se despide definitivamente de la pelea por el Scudetto, si es que alguien pensaba que todavía podía ganarlo. Se le complica incluso ser subcampeón, incluso ser tercero, con la Atalanta a solamente un punto. Y la verdad, José, es que mientras que ha hecho una primera parte decente, adelantándose en el marcador, condenando con Lukaku y con Lautaro a Denswil, a Danilo, estaba la defensa del Bologna pasándolo muy mal, ha tenido la sentencia con un penalti fallado por Lautaro, que se lo ha dejado Lukaku, que es el que tira los penaltis y siempre los mete, y se ha enfadado Conte por eso, y luego ha pasado el drama, cosa terrible, de verdad, la remontada... con uno menos, luego se ha quedado también con uno menos el Inter por expulsión de Bastoni, pero estaba con uno menos el Bologna. Han aparecido los gambianos, Musa Yuguara y Musa Barro, y Yuguara de verdad tiene una historia increíble, yo no la conocía, la ha hecho pública el Bologna después de que marcara el gol, y ha marcado su primer gol en Serie A, Musa Yuguara, que cumplía 18 años. Yuguara llegó con 14 años, se fue de Gambia, cruzó el Mediterráneo en patera, de forma ilegal, y llegó a Italia como llegan cientos de miles de personas desde África. Lo acogieron en un sitio de Avellino, ¿no? En una localidad de Avellino. Empezó a jugar allí al fútbol. El entrenador del equipo de fútbol, un equipo muy modesto, lo acabó acogiendo porque no tenía dónde quedarse a vivir. Y luego lo ficha el Chievo. Y al final del Chievo lo ficha el Bologna por 2,5 millones. Y es un chico que este año lo hemos visto unas cuantas veces y es que está, iba a decir que está loco, pero sí, está loco, es que no tiene ningún tipo de pudor, encara a cualquiera, es muy osado y es un chico que mola mucho verle jugar al fútbol y luego tiene esta historia detrás
por lo tanto, pues nos gusta muchísimo más. Y luego está el otro, Musa Barrow. Además, le preguntaban a Yuguara después del partido, José, en la tele italiana, decían, ¿quién es tu ídolo? Decía Eden Hazard, primero, porque él decía que durante sus años en Italia y en África se veía mucho el Chelsea y la Premier, ¿no? Pero que uno de sus ídolos era Musa Barrow. O sea, al final su compatriota y su compañero de equipo, como su hermano mayor. Impresionante, impresionante. La verdad que tiene una historia fantástica, porque creo que además esto se ha hecho en cuatro años, ¿no? Me parece que en 2016 es cuando llega a Italia. Y la verdad que es una historia impresionante. Y es verdad que creo que ha elegido muy bien Mihajlovic, y además ya lo he intentado varias veces, ¿eh? Es verdad que, a ver, esta vez le ha salido muy bien, pero ya le hemos visto dos o tres veces meter a tres o cuatro chavales que vienen del Primavera, y entre ellos estaba Yuguara, que es uno de esos fichajes que hizo desde el Kievo, y además, y acompañando con la gente de Primavera, yo creo que al final se ha encontrado el Bolonia, con que ha hecho un partido que ha revolucionado posteriormente, y lo ha ganado, pero es verdad que los dos gambianos han sido claves, han revolucionado porque estaban a ese nivel de velocidad que no estaba ya la defensa del Inter, porque ya muchos partidos acumulados, porque lleva 90 minutos, porque muchas cosas. Entonces, creo que ha estado muy listo Sinisa Mihajlovic. Creo que el Inter se cae a pedazos. Y, por cierto, Gagliardini es un meme. Además, he puesto un tuit. Gagliardini es un puto meme, pero al final me he arrepentido. Te ha hecho fan Gagliardini después de salir del partido. ¿Te imaginas? No. Y de repente lo borro, pero que ha durado 10 segundos y me mandan tres o cuatro capturas, una por la en Twitter y otra por mensajes directos, que te hemos pillado, que me has visto el Twitter que la radio es un puto meme, no sé qué. Bueno, impresionante. Pero entre los goles que falla puerta vacía, los goles que no despeja, que quita porque que no despeja, que meme absoluto. Terrible, terrible. Pobrecillo estará minado, la moral de Gagliardini será, vamos. Sí, volvía a Brozovic, que es una buena noticia para el Inter, y se nota la diferencia de cuando juega Brozovic a cuando no juega. Pero bueno, si hablamos de lo que pasa en el Inter, porque al final después del partido ha habido una reunión de más de una hora en el vestuario del Inter, estaba Conte, estaba Marotta y estaban los jugadores, y obviamente sabemos lo que ha pasado. O sea, Conte ha gritado y se ha cagado en todo lo cagable y ha arremetido contra todo el mundo. O sea que ha tenido que ser una hora infernal para más de uno en ese vestuario. Posteriormente ha salido y ha dicho pues que el que no quiere estar en su proyecto al 100%, de hecho ha dicho, el jugador que no quiera mejorar como ha ido jugando los últimos años, que se vaya de aquí, ha venido a decir, y que este es un proyecto que todavía tiene que cambiar muchas cosas, que es su primer año y que van a ir poco a poco. Y esto, José, nos lleva a un debate. Hay mucha gente que ya está pidiendo la destitución de Conte. Yo, de verdad, es verdad que ha habido partidos desastrosos y partidos muy decepcionantes y el Inter se ha caído, pero yo creo que sería un error tremendo quitarse a Conte de encima. O sea, es que no, el Inter necesita a Conte y el proyecto está hecho para Conte y Conte ha hecho el proyecto. El fichaje de Hakimi es un fichaje de Conte, para Conte. O sea, yo creo que no hay opción de que Conte deje de ser entrenador del Inter. Por mucho que escuchemos y por mucho que se rumoree, yo creo que es imposible que Conte se marche del Inter este año. Te lo dije el otro día, creo que el equipo está hecho ya en la temporada que viene para él, como llegue Tonali. Tonali va a ser con Arraf y con algún fichajillo más por el carril zurdo. Creo que ya le han dado todo el equipo a Conte, las herramientas a Conte. Conte ya tiene todo, está rodeado de todo lo que quiere y más, y ahí es donde tiene que dar la talla. Creo que esta temporada se le puede llegar a perdonar porque el equipo se le ha caído, porque es verdad que Conte lleva una temporada con el Inter, pero al final la pretemporada yo creo que no fue la mejor, porque además estaban los jugadores rendidos también. Es que son muchas cosas. La primera temporada yo creo que al final es complicada, pero el proyecto está hecho para él y la temporada que viene ya le podemos empezar a medir, y entendería que si estas alturas está pasando esto, al final de la temporada que viene sí que podría entender que se podría intentar prescindir de Antonio Conte. Pero yo creo que hace bien el Inter en confiar en él. Es verdad que quién iba a pensar también que el Inter iba a estar casi segundo, claro, por detrás del Lazio y tan cerca, por encima del Napoli. Es verdad que el Napoli se ha caído, no justifico en ese momento al Inter, pero es verdad que muchos firmarían cómo está ahora mismo la Liga para el Inter. Claro, sí, y haber llegado con opciones a falta de ¿cuántas? ¿10 jornadas? Sí, no, de verdad, sí está
los puntos y los goles que ha metido, todo eso es indiscutible, mejora lo que hemos visto los últimos años. Antes de acabar este partido, nos preguntaban por aquí el partido de Nico Domínguez, y seguramente ha sido su mejor partido del argentino desde que llegó a Italia, ha estado muy bien en el centro del campo, sí. Así que esperamos verle con más minutos. Vamos a avanzar, José. Que jugó, nos dice Van Lemos que jugó Nico Domínguez en el Brescia. No, creo que ha dicho en Vélez. En el Brescia imposible. No, viene de Vélez. En el Brescia no creo, vamos. Viene de Vélez. Sería muy extraño, pero, ¿no? No sé. Vale. Es un chiste, claro. Es que caigo en esta. Mira, pasamos si quieres a lo que hemos tenido, el resto de partidos que hemos tenido. Ese Parma-Fiorentina 1-2 para la Fiore. Definitivamente, José, se nos cae el Parma en esa pelea por Europa. Tres derrotas consecutivas después del parón. Y la Fiorentina, pues que por fin ha ganado. Se aleja del descenso que tenía, se estaba metiendo ahí en problemas. Doblete de Eric Pulgar desde el punto de penalti. Así que, bueno, la Fiorentina, que hoy no tenía Chiesa, que hoy no jugaba Dragovski, jugaba Terracciano. Pues tres puntos importantes, aunque bueno, ya está pensando también en la temporada que viene. Está pensando en Daniele De Rossi como técnico. Ya hablaremos también de esto en profundidad, pero ojo. No sé qué comentar ante eso, ¿eh? Sí, No. Yo un proyecto, yo soy Rocco Commisso, llego con no sé cuántos millones de euros, ficho a jugadores que son bastante buenos, que te hago un equipazo, y apuestas por De Rossi. Es extraño. Que mira, te puede salir de 10. Puede ser un entrenador perfecto. Pero yo vengo con tanto dinero, con un proyecto consolidado, con unas ideas muy claras, con cosas para hacer en el estadio, con todo. Yo iría por una opción que sepa que me va a dar resultado. Tú tienes a Spalletti, tienes a Unai Emery, y creo que te va a dar resultado de mejorar lo que hay ahora y pelear por lo menos para entrar en Europa League. Eso yo creo que te lo van a asegurar, seguro. Muy mal se tiene que dar para que no te lo hagan. Pero vas a ir a por una apuesta que te puede salir bien o te puede salir mal. Y luego, mira, a lo mejor te sale perfectamente y la Fiorentina acaba cuarta. Pero es que creo que con un proyecto así, me llama mucho la atención, la verdad. Pero aún así lo niega, ¿eh? Rocco Commisso sacó un comunicado negando por parte de la Fiorentina de que se haya llegado a un acuerdo, pero aún así, insisten en Italia, por lo que he leído, insisten en que la gran mayoría de la directiva quiere apostar por De Rossi, pero hay otra que creo que es la más cercana a Rocco Commisso, que quiere apostar por Spalletti y por Unai Emery. Ya veremos. Cuando vaya haciéndose más oficial o más cercano a la oficialidad, pues hablaremos de ello en un vídeo en el canal. Ganó la Atalanta, José. 11 partidos consecutivos ganando entre todas las competiciones. Siguen hacia arriba. 0-1. Es un resultado sorprendentemente corto para el equipo de Gasperini, pero es que no jugaban como titulares ni Ilicic, ni el Papu, ni tampoco jugaba Duván Zapata, jugaba Tameze en el centro del campo, que no ha jugado apenas, debutaba Bosco Sutalo como titular en el centro de la defensa, Muriel como delantero, había muchas novedades y muchos cambios, un golito más para Muriel, que sigue siendo increíble, y al final pudo ganar por más goles el Atalanta, de no ser por Cragno, y al final incluso el Cagliari pudo empatar el partido, tuvo opciones para empatar el partido. Sí, mire, te voy a confesar una cosa y voy a confesar una cosa a todos, y es que estoy muy cabreado con la Atalanta. Hoy he decidido que voy a ser un poquito menos de la Atalanta porque llevan 83 goles en Liga, ¿vale? El único día que le apuesto es hoy, le pongo Atalanta gana y hay más 1.5 en el partido. Tampoco te jugaste mucho. Es decir, dos goles o más. Más fácil no puede ser. 0-1. Lo sabía. Di no a las apuestas, José. Pero, di no a las apuestas que solamente traen desgracias. No apostéis en vuestra vida. O solo las casas de apuestas ganan dinero porque tú eres un chaval que te estás estudiando todos los días en la Liga Italiana, te ves todos los partidos, llega a la hora de apostar, le apuestas y metes solo un gol a Atalanta en vez de dos goles. Y a tomar por saco la apuesta. Y era perfecta. Bueno, la clavé entera. Pero no. Es que mira, me voy a cortar y bueno, voy a ponerme a hablar de fútbol y te voy a decir que creo que el Atalanta, fíjate, mi apuesta, mi primera apuesta es que la Roma como mínimo va a previa de Europa League o se queda fuera, y segunda, el Atalanta queda segunda. Puede ser. Ahora tienes, sí. Está ganando todos los partidos, el Inter se nos está cayendo, la Lazio creo que está muy cansada, encima tiene bajas.
creo que la Atalanta queda segunda. Quédate con estas palabras. Sí, 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 ¿eh? Yo también te lo banco, me lo creo perfectamente. Hoy no aprovecharon que se quedó con uno menos el Cagliari por expulsión de Andrea Carboni, el chaval del centro de la zaga. De hecho, le anulan un gol a Gio Simeone, un golazo bastante discutible que fuera anulado, las cosas como son. Sí. Porque, sí. No sé, no parecía. Pero bueno, otra victoria para el Atalanta y al Cagliari que se le corta la racha. Como dice por aquí la gente, hashtag no a las apuestas, José. Hashtag no a las apuestas. Lo que de verdad sí es sorprendente es que el Brescia ganara un partido. Esto ya sí que es sorprendente. Y además contra el Hellas Verona. El Hellas Verona que venía como un tiro y estaba arriba peleando por Europa. Te gana el Brescia, que no ganaba un partido, José, desde el 14 de diciembre. Desde hace 7 meses el Brescia no ganaba un partido. O sea, increíble. Y ahora pues parece que han revitalizado desde que no juega Balotelli, las cosas como son, porque dan mejores sensaciones. Y están ahí, acercándose a pelear por alejarse un poquito del descenso. A ver si lo consiguen. Estar vivos hasta el final. Que no se descuide el Genoa, ¿eh? Que se va. Sí, sí, sí. Que no se descuide el Torino tampoco. Que se puede ir. Que creo que el Brescia y el Brescia no se juega nada ahora mismo. El Brescia creo que ya aceptó hace 2 meses que iba a bajar a segunda división. Ahora mismo no pierde nada por pelear esto. Y ahí se ha metido, ¿eh? Uh-huh. Está 6 puntos con la victoria de hoy. Hoy le ha ganado al Hellas Verona. Mientras que pongo el calendario. Sí, voy a mirar también. ¿Qué sí, te sí, parece? Sí. A ver qué le toca. Vamos a ver. Porque está ahora mismo a 4 puntos del Leche, que ha perdido todos los partidos desde que ha vuelto del parón. La verdad que está jugando muy mal el equipo, sí, del Verani. El calendario, pero queda, ¿eh? El Genoa. A ver, Torino-Brescia. ¿Cómo es su calendario? Torino-Brescia, partido de partido de joder. Sí, sí, sí. Luego le toca dos difíciles, que es Roma y Atalanta. Pero ojo, porque luego tiene Spal, Lecce y Parma, que puede sumar perfectamente en esos partidos. La Lazio, el penúltimo partido, y acaba contra la Sampdoria. O sea, yo creo que hay unos cuantos partidos que sí podría ganar aquí, ¿eh? O sea, que ojo con el Brescia, ojo. Como le gana el Torino la semana que viene, ojo. Uh-huh. Ojito. Pues viendo los pocos puntos que están sumando tanto el Genoa como el Torino, como porque el Torino lleva, mira, desde que ha vuelto del parón, lleva partido, ¿no? 4 puntos. Sí, y el empate primero, sí, sí, sí. Terrible. 4 de 15. 4 de 15. El Genoa, 5 de 15. El Lecce, 0 de 15. Y el Brescia, ha sumado 5 de 15. Se está metiendo, ¿eh? En la pelea. Totalmente. Yo considero que se está metiendo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y la Spal yo creo que está más que desahuciada, pero, sí. Pero es verdad que va a ser curioso que nuestros equipos en el Fútbol Manager valor dos últimos, que están peleando por ser los últimos. Sí. No, yo no creo, a lo mejor nosotros lo haríamos mejor, pero... No, totalmente muy mal, ¿eh? Enlazamos el partido con el de la Spal, ese 3-0 que le ha metido la Sampdoria con un gran partido de la Samp. La verdad no ha tenido mayores problemas para ganar el encuentro contra el equipo de Ferrara. Doblete de Linetti, un golazo de Gabbiadini de falta desde bastante lejos ajustado al palo, que tenía zurda magnífica Manolo Gabbiadini, todavía sin Quagliarella, que hoy se estaba convocado y creo que tuvo minutos, a ver si lo reviso, no tuvo minutos, pero estaba convocado, así que va volviendo poco a poco, estaba lesionado, y la Sampdoria prácticamente se salva, ganó al Lecce hace unos días y hoy gana la Spal, dos rivales directos, y el Spal colista y camino de Serie B. Esto sí que es impepinable. Estoy viendo el calendario del Genoa y es que se enfrenta contra todos los últimos. Sí. Se enfrenta contra Sampdoria, Lecce, Torino... Napoli esta misma semana. La Spal, claro, le toca ahora el Napoli, luego después le toca el Inter en la antepenúltima, Sassuolo en la penúltima y las Verona en la última. Así que el Genoa tampoco es que tenga un calendario. Yo creo que el Genoa, vamos... Jugar contra los 5 últimos, no sé qué más quiere ya si te quieres salvar. Sí, y hoy ya sacó un empate de verdad de milagro, José. Porque Udinese ha podido golear a la contra. La verdad, tenía hecha la victoria. Sí. Y en el 97 ha habido un penalti tonto a favor del Genoa, un penalti que era. Y ha marcado Pinamonti. O sea, iba 2-0 el Udinese. Han metido primero Goran Pandev y luego ha metido Pinamonti. Y después de fallar el penalti en el 97, en el rechace lo ha metido. O sea, increíble final, un puntito importante y sobre todo para que no se escape Udinese, que Udinese ya estaba virtualmente
salvado, se hubiera puesto con 34 puntos igual que la Fiorentina, con más 9 sobre el descenso, pero ahora se queda solamente a 7, así que Udinese tendrá que ganar algún partidito más. Totalmente, totalmente, así que yo también llevaba la apuesta de Udinese, ¿eh? También te digo. A ver, José, la gente te va a empezar a pedir que apuestes para que pase lo contrario a lo que apuestes, para que seas gafe. Llevaba 1x, llevaba que no perdía Udinese. Un poco más y se me desmorona con... Bueno, le gana el Genoa a Udinese y yo no sé qué hago ya con Udinese. Ya me lo cargo. Pero, bueno, yo creo que ya hemos terminado de comentar toda la jornada, sí, ¿no? Que nos dejen algunas preguntas y antes de cerrar el directo respondemos y vamos viendo qué nos quiere comentar la gente. A ver qué nos... Por partidos como este, José caga a Udinese siempre y dice, MHFL. Joder, es que, vamos, me mejoraba la apuesta a Udinese y vamos. Ojo, preguntas. Si Varela es el jugador más importante del Inter. Los partidos en los que no está son los peores del equipo. Hoy no estaba porque estaba tocado y es verdad que el Inter lo echó de menos. Diría que Mavrozovic es el jugador más importante. Creo que últimamente se ha... Lo ha echado mucho de menos el Inter. Hoy ha vuelto, pero igualmente al final creo que también ha echado de menos a Varela. Y me deja una gran pregunta, es si llega Tonali, ¿quién se va a ir? Porque Eriksen juega mucho más adelante que Tonali, creo que no va a ser el sacrificado. Y creo que es el que peor nivel está dando de los tres, aunque al final ha llegado en enero. Pero es verdad que no sé quién dejaría fuera, ¿eh? No sé quién dejaría fuera de los dos. Sí, yo tampoco. A ver, hay un tema que nos preguntan también por aquí, si Nández para un equipo como el Inter. Yo es que creo que Nathan Nández en el Inter chocaría con Varela, precisamente, ¿no? Son dos pitbull del centro del campo y sí. Creo que chocaría con Varela. Entonces, creo que es más aprovechable en un Napoli, por ejemplo, en que además creo que casaría muy bien con Genaro Gattuso. Mira, nos pregunta de Busione si notamos un bajón en Benacer. Pues te voy a decir que para mí el partido del Lazio fue un gran partido de Benacer, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, yo es que creo que es de lo mejorcito del Milan esta temporada, sin duda alguna. O sea, El problema está en que antes Benacer hacía todo y creo que ahora están acompañando Çalhanoğlu, Buenaventura y demás para quitarle peso con el balón, pero es verdad que creo que lo está haciendo bien, a mí me está gustando. Mira, nos preguntaban por aquí una pregunta retro, si Zárate o Ricky Álvarez, nos preguntaba Seba, y yo es que era muy de Zárate por el FIFA, porque era buenísimo. Entonces, además creo que tuvo mejores temporadas, pero me entró por los ojos, era buenísimo en los videojuegos y pues eso, esa es mi aportación al bueno de Zárate. Luego se ve que futbolísticamente ha tenido una etapa un poco más turbia en los últimos años. ¿Ricky Álvarez estuvo a punto de llegar al Celta o llegó al Celta? Sé que estuvo en el Samp y en el Inter, ¿no? Creo que sí, ahora mismo sí. Sí. Sí, sí, sí. Todos estos... Bueno, te lo voy a buscar. Mientras respondes a la pregunta de Iván Lemos que dice ¿por qué Vettel no está en el vídeo de los mayores atracadores? Podría estarlo, por lo que cobra. Pero de todas formas, a Vettel lo queremos mucho porque Vettel es el inventor del Grazie Ragazzi. O sea, hay que tenerle cariño en el canal. Aunque hoy ha hecho una carrera infame. Pero infame, hay que quererle, hay que quererle. Supongo que tendría el coche algo tocado, pero si no es para matarlo. O sea, que no era capaz de adelantar a Giovinazzi, que por un lado es el único piloto italiano de la parrilla, pero por otro lado Giovinazzi es malísimo, pero malísimo. Y que te adelante Giovinazzi, de verdad... Le tengo un asco. ¿A quién? ¿A Giovinazzi? Le tengo un asco a Giovinazzi. ¿Por qué? Porque es que en el Fórmula 1, en el videojuego, macho, el Raikkonen y el Giovinazzi, siempre que me pegan en la rueda por detrás... Los Alfa Romeo. Y Hulkenberg, los tres. No sé, Giovinazzi es muy malo, solo te puedo decir eso. Me pregunta Gerson por qué creemos que el Milan gana a los equipos de arriba y sufre con los de abajo. Bueno, gana ahora, en este posparón, que antes tampoco ganaba mucho a los equipos de arriba. No, yo creo que es importante para ellos que un equipo grande lleve la iniciativa. Al final, cuando el Milan tiene que atacar a un equipo que se encierra, es que no tiene armas para abrir esas defensas, entonces sufre mucho. Sí, es verdad, no sé, a mí creo que el Milan se complica mucho la vida muchas veces. Creo que se nota mucho la motivación del Milan de Pioli contra los equipos grandes. Me gustó contra la Juventus en sus partidos, me gustó la primera parte contra el Inter, me gusta contra el Lazio ganando 0-3. La verdad que creo que el Milan lo está haciendo bien,
Pero es verdad que en las citas contra los pequeños a mí se me está quedando un poquito corto. Fíjate, mira lo de Ricky Álvarez, no ha estado en el Celta. Estuvo a punto de fichar, pero no ha estado en el Celta. Menos mal que no. Porque veo que fichó por el Sunderland. El Sunderland lo fichó. Joder, el Sunderland. Madre mía, el Sunderland. Tremendo. Sunderland tal, ay, ay. 10 millones y medio al Inter de Milán en 2015. Seis meses después, ¿se va libre a la Sampdoria? Algo pasó ahí. 10 millones y medio, seis meses después, ¿son 10 millones a la basura? Sí. Luego, 2 años y medio en la Sampdoria, ¿se va libre a Aldas? Y, bueno, 1 año y medio en Aldas para llegar a ver el Sarpil. Apasionante carrera, ¿eh? 10 millones y medio el Sunderland y lo deja salir 5 meses, 6 meses después. ¡Qué barbaridad! Ahora sabemos dónde está el Sunderland y por qué. Gran gestión. Oye, nos comentaba por aquí Ander que es tremendo los partidos que la última jornada, y es verdad, ¿no? Napoli-Lazio, Juve-Roma y Atalanta-Inter, ¿eh? Todos el mismo día. ¡Joder! A la misma hora, salvo que haya cambios de última hora. Y también hay un Milan-Cagliari, ¿eh? O sea, partidos muy, muy interesantes los que tendremos en esa última jornada del calcio. Mira, nos ponemos también el peso de la vida y aprovechamos si habrá más directos comentando partidos. Pues no lo sabemos ahora mismo, que al final nos funcionaba mucho hacerlo en YouTube, pero es que YouTube no nos deja hacer directos, José. Entonces, pues habrá que ver cómo podemos hacerlo de aquí a un futuro. Pues que no, sí, tenemos que dar una vuelta para que no vuelvan a tener problemas. Nos hubiese gustado saber el porqué para no hacerlo. Pero es verdad que bueno, vamos a intentar hacerlo así y dar una vuelta, pero yo creo que sí, que va a ser interesante. Yo la verdad que disfruté muchísimo y me gustó, además, porque creo que narrabas bien y que nos complementábamos bien, y porque con la gente en el chat, sí, la verdad que se hacía divertido, se hacía ameno. Creo que una narración y comentario, mientras que la gente te está comentando en el chat cómo está viendo el partido, creo que es una suerte y a mí me gustó un montón. Pero es verdad que nos gustaría saber lo que hicimos mal y debemos de dar una vuelta. Lo pasamos muy bien. Lo que pasa que es eso, que YouTube nos tiene sin hacer directos de momento hasta septiembre. Así que veremos cómo podemos adaptarlo. Mejor Twitch que YouTube. Bueno. Sí. Por eso, a ver si podemos traer a gente YouTube aquí y a ver si nos funcionaría hacerlo y todo eso. Pues nada, ha sido un placer, José, este directo de una horita, como siempre. Este calcio di rigore, comentando lo que ha dado de sí la jornada 30 del calcio. Ya sabéis, chicos, que mañana tenéis el vídeo habitual en el canal de YouTube repasando la jornada con el 11 de la misma, los ascensores, los partidos destacados, etcétera, etcétera. Os recordamos que os paséis por el día. Además, tenemos cosas muy buenas preparadas para esta semana, José. Ya adelantaremos qué son. Pues sí. Ya diremos qué son. Tenemos muchas cosas preparadas y además os invitamos a ver los vídeos de esta semana, porque, por ejemplo, el de los atracadores del calcio creo que quedó, me encantó, disfruté un montón hacerlo y además creo que ha tenido buen tirón porque se lo merece. Por cierto, es que me está despistando el comentario que encima lo ha destacado ahora a la Madrid, que dice, que vuelvo a estar hoy contento, dice: ayer di mi primer beso, chicos, tengo 14 años, no sabía que mi tío besaba tanto. Sin comentarios. No tenemos nada que aportar a esto. No tenemos que aportar nada a esto. Pues nada, muchas gracias a todos, chicos. Nos comenta el que hay por aquí. Chao, chao, Forza, Ferrari, Alan, Ander MC, Samu Ba, Tebusione, Iván Lemos, el peso de la vida, Iñaki Silva, el propio Ala Madrid, Pablo Gezia, Seba, MHF, Gusti, todos los que habéis estado por aquí. De verdad, muchísimas gracias, chicos. Ya sabéis que es muy fácil que nos sigáis en Twitch. Solamente tenéis que darle al botoncito del corazón, activar el Balotelli. Si le dais también a activar las notificaciones, os avisará siempre de los próximos directos. Y creo que el próximo directo que tenemos es el jueves, José, que creo que es cuando acaba la jornada, después de no sé qué partido ahora mismo, pero hay un partido. Así que después de ese partido estaremos por aquí. Y hasta entonces, chicos, nos vemos en YouTube y en nuestras redes sociales. Ha sido un placer, José, ha sido un placer, chicos. Y hasta la próxima, si os parece. Hasta pronto. Chao, chao.